Bueno, hola a todos y bienvenidos a Mir Poke. Señores, reto supremo en el canal, ya saben cómo funciona, tienen que vencer a los 8 líderes de gimnasio y una vez logrado esto, pueden ingresar a la liga de Yamir Poke. Señores, si quieren participar de esta sección, abajo en la descripción te dejo mi servidor de Discord, donde puedes ingresar y participar de esta sección u otras que te hayan interesado. Chicos, rápido, me quiero meter en el lío, último combate, hoy recibí el código, no podía esperar ni de broma, chicos. Repito, último combate de Rock contra su último líder de gimnasio, Shiro, o Alfredo como lo conocemos los amigos, especialista en tipo agua, un saludo muy especial para vos y un saludo muy especial para Rock. Estoy que me muero las ganas, quiero ver en qué quedó el combate. Me voy a meter al lío de una sola vez. El equipo de Rock está compuesto por Magearna, Ampharos, Tapu Bulu, Crowdan, Dursnoy y Celestila. Se ve un equipo de Trick Room, a mi parecer. Me gustan, últimamente me gustan, antes no me gustan, no sé por qué este año me gustan. Y el equipo de Shiro de Alfredo está compuesto por Manaphy, Milotic, Azulmarri, que siempre se me va el nombre. Todos los días lo veo y se me va el nombre. Azulmarri, Quagsire, Gyarados y Greninja. Voy a reproducir el combate. No quiero más vuelta. Quiero ver si por fin un retador pasa la liga a los alto mando. Y de ser así, pues me van a obligar a practicar nuevamente, chicos. Empieza el combate entre nuestro amigo líder de gimnasio, Shiro, especialista tipo agua, contra el retador de Rock. Primer turno de combate, sin empezar con Manaphy en el campo de batalla. Y de primer turno de Rock, sin empezar con Magearna. Cuida esto que te Pokémon, puede ser defensivo especial, le puede venir muy bien esto. Primer turno del combate, Ráfaga. Cuidado. Cuidado, le sube mucho el ataque especial. Espacio raro, me la vi venir muy bien. Señores, ya saben cómo funciona esto. Chicos, los Pokémon lentos se van a mover primero. Estoy metido mal en el combate. Chicos, primer turno del combate. ¡Uy! Movimiento Z de tipo A. Como el Manaphy haya sido el de Z lluvia, acá cae, chicos. Chicos, pega fuerte de primer turno. Movimiento Z por parte de Magearna. ¡Ay! Estoy acá que me flipo. Chicos, vamos a ver si lo aguanta. Golpea súper fuerte con esta movimiento Z. Veremos si cae Manaphy. Acaba de caer Manaphy. Se sube el Coránima, chicos. Cuidadito con esto. Se sube el ataque especial. ¡Ay, Magearna, Dios mío! ¡Ay, Magearna, Dios mío! Chicos, Milotic en el campo de batalla. Perdón que me tape la boca. Es un Pokémon que va muy bien por las defensas especiales. Podría ya aguantar. Vamos a ver si tiene rayo o no, chicos. Rayo. Me la di venir. Se vino preparado contra el líder. Golpea súper eficaz. Más de la mitad de la vida. La valla. Esto le va a ayudar porque va a hacer pasar los turnos de combate, chicos. Recuperado a loco la valla Sidra. Manto. Uy, Dios mío. Dios mío. Preparadísimo ese Milotic. Siguiente turno del combate. Saca Tapu Bulu por la parte física. Le va a caer muy pesado el golpe. Cuidadito con esto, chicos. Herbogénesis en el campo de batalla. Se la va a jugar toda este retador, me parece a mí. Veremos qué pasa aquí en combate. Shiro retira su Milotic. Se lo guarda de momento. Y va a meter a Azulmarri en el campo de batalla. Puede tener el herbívoro. Cuidadito con esto, chicos. Mazazo. Preparado el líder de gimnasio. Chicos, puño hielo. Lo va a golpear, le va a caer muy mal este golpe. Chicos, lo aguanta de momento, súper eficaz. Cabezazo Zemba por la parte física. Golpea Azulmarri. Veremos cuánta vida le saque, aguanta muy bien. Pierde vida, es vida fera. Recupera un poquito de vida por la Herbogénesis en el campo de batalla Azulmarri. Y al mismo tiempo Tapu Bulu también. Tiene que hacer algo acá. Se van las dimensiones, Azulmarri es claramente lento. Siguiente turno de combate, va a retirarlo. Se lo guarda de momento, sabe que por la parte de planta no va a entrar. Y entra Panzabismo, miren el nombre que tiene. Es el Dursnoy en el campo de batalla. Cacheo, le acaba de detectar la banda Focus. Acá acaba de terminarse. Desarme, lo golpea. Esto le va a caer durísimo, súper eficaz. A ver qué ítem. Pierde vida por el casco dentado, súper defensivo. Me gusta Dursnoy defensivo, chicos. Recupera un poquito de vida por la Herbogénesis. Al mismo tiempo, Dursnoy también. Tendrá puño trueno. Puede ser, puede venir preparado, puede pegar fuerte por este lado, chicos. Azulmarri, cara, Antonio lo supera en velocidad. Lo golpea con Stab, señores. Aguanta muy bien. Espacio raro. Chicos, los equipos de espacio raro últimamente me están gustando. Son tanto dolor de cabeza. Recupera un poco de vida por la Herbogénesis. Azulmarri también. Como tenga puño trueno, onda trueno. Puede ser bastante complicado esto, chicos. Fuego Fatuo.
no te creo esto. Alfredo, te pido mil disculpas. Es que estamos hace rato queriendo que los retadores pasen. Y esto viene muy bien. Desarme nuevamente, lo golpea super eficaz. Veremos, lo aguanta perfectamente. Acaba de mermarle el ataque. Recupera un poquito de vida con los retos a Sumari. Acaba de mermarle el ataque. Ni aunque tenga tambor va a ser tanto peligro. Avanza la quemadura. Por favor, decime que tiene un puño trueno. Que tiene un puño. Decime que tiene algo ese. Este Pokémon, chicos, siguiente turno del combate. Puño trueno, claro que sí. Lo golpea, súper eficaz. Está a puntito de caer. Puño hielo, quiero jugar con la Hex para intentar congelar este Pokémon, chicos, no pasa nada. Avanza la quemadura. A ver qué tiene este Pokémon, siguiente turno del combate. Se retira su madre, se lo guarda, no. Lo deja ahí, lo va a sacrificar, lo golpea. Súper eficaz, chicos. Cae debilitado en combate. Yo me imaginaba un Trick Room por lo menos para estar asegurando esto. Entra Greninja en el campo de batalla. Cuidadito con esto, es el Shiny, claramente es el mutatipo. Siguiente turno del combate. Lo enseña y lo retira. Quiere jugar con la predicción, me gusta esto. Y saca cual Sager en el campo de batalla. Un Pokémon súper peligroso, puño trueno. No. Las dimensiones alteran, jugó muy bien con los turnos. Siguiente turno del combate. Terremoto. A ver si lo aguanta. Tiene stab en este golpe, ¿verdad? Golpea. Listo, chicos. Panza al abismo. Cae debilitado. Muy bien jugado. La verdad que ha metido una presión terrible. Se han ido los dos triggers. Le queda el último, chicos. Tapu Bulu en el campo de batalla. Ya no está Sumer. Los ataques de tipo planta van a caer durísimos sobre Quagsire. Repito, Herbogénesis en el campo de batalla. Si están curando vida a los Pokémon, esté tocando el suelo. Sigue de turno en combate. A ver cómo va esto. Hasta drenaje. Y adiós. Golpea a Quagsire por 4. Puede tener casco dentado también, o sea que le puede gastar un poquito, pero va a recuperar la vida a tope, por lo que estoy viendo. Chicos, vida a tope. Se lo estoy cantando. Pierde vida por el casco dentado del contacto. Cae debilitado en combate, chicos. Quagsire, que combate súper ofensivo, pierde un poquito de vida por la vida esfera. Recupera un poquito de vida por el campo. Chicos, saca Gyarados. Cuidado acá. Chicos, Gyarados en el campo de batalla. Tiene toda la pinta de ser la mega. Intimidación. Le baja el ataque y todavía es vida esfera. Puede estar medio poquito tanteado esto. Siguiente turno del combate, a ver qué tiene. Ay, Danza Dragón, mi hermano. Danza Dragón, cuidado con esto. Se sube el ataque, se sube la velocidad. Cuidado con Gyarados, que puede pegar unas palizas terribles. Masazo, pega fuerte, claro. Lo golpea, si es el ofensivo, le va a caer durísimo a Gyarados. ¡Uy, papá! Se viene. Me lo estoy viendo venir, no sé por qué. No quiero cantar nada, chicos. Pierde vida por el recoil, vida esfera, recupera un poquito de vida. Por el campo, no te puedo creer esto. Entra Greninja, tiene que hacer algo este Greninja. Tiene que hacer algo, chicos. Siguiente turno del combate, a ver qué más tenemos por acá. Lo retira. Claro, bro, es que es el Pokémon clave acá. Entra Sweet Dreams. Se les tira. Muy arriesgado esto, muy arriesgado porque se te puede caer. Rayo hielo. Muta tipo. Se convierte en tipo hielo. Lo golpea, le va a pegar muy fuerte por la parte especial. Veremos el estilo si va por ese lado. Chicos, lo aguanta de sobra. Tiene que jugar a Pulso Umbrío, por lo menos el líder, si quiere aguantar el combate. En donde meta espacio raro, acá se termina. Shiro retira Greninja, puede ser Scarf. Ojo esto, y entra Milotic en el campo de batalla. Este es el Pokémon que es el duro, creo que este es el Pokémon clave de este. Espacio raro por parte de Celestila de vuelta. Ustedes me escuchan, es que estoy nervioso con el combate. Creselia, Yamir, Creselia, por favor, lo conocé de toda la vida. Recupera un poquito de vida por el campo, señores. Milotic recupera otro poquito de vida por el campo. Chicos, se puede venir esto. Danza Lunar, bastante arriesgadito, te lo digo, bastante arriesgadito. Yo no me lo hubiera guardado por si las dudas, pero bueno. Chicos, se debilita. Va a meter un Pokémon en turno limpio con todas. Tóxico. No, recupera un poquito de vida. ¿A quién va a sacar, chicos? Se va la niebla, ya no se va a recuperar nadie vida por esto. Va a meter a Tapu Bulu. Esta es la estrella, tiene dos turnos de Trick Room. A ver qué pasa acá. Danza Lunar, Tapu Bulu a tope. A tope. Chicos, Herbogénesis nuevamente en el campo de batalla. Tiene espacio de trigo. No sé si Milotic tiene protección, pero el golpe que le va a caer atrás va a ser durísimo. Masazo, adiós. Adiós, Milotic, te lo digo acá, chicos. Golpe a Milotic, cae debilitado en el campo de batalla. No hubo protección, no hubo pasar para los turnos. Pierde vida por el recoil, vida esfera. Chicos, Herbogénesis va a sacar a Greninja en el campo de batalla. Creo que tenía toda la pinta de ser Scarf. Último Pokémon por parte del líder de gimnasio. Chicos, me animo así que es el último turno de combate. Tapu Bulu, masazo. Golpea a Greninja con todo lo que tiene, señores. Y The Rock vence al último Pokémon del líder de gimnasio tipo agua. Pasa el recoil, pasa la vida fera.
Chicos, estoy súper contento y The Rock, nuevamente un nuevo aspirante que ingresa a la liga de Jameer Poke. No, loco, la verdad que tengo la cabeza así, no te puedo creer, le quedaba una vida y con una vida ingresó. Primero que nada, Giro Alfredo, un saludo muy especial para vos, la verdad que sos un líder temible. Parece que The Rock te estudió muy bien porque en otras oportunidades has limitado las vidas de la gente, has barrido. The Rock, muchísimas felicidades, ingresaste a la liga de Jameer Poke. Por supuesto vas a ver el reglamento en el Discord, como siempre hablamos acá, que es totalmente diferente. Dudas, preguntas, me las haces por privado a los moderadores, a quien vos quieras. Chicos, estoy súper contento, realmente ha sido un montón que nos había un retador. Me dirás tus cuatro altomandos, hay cinco, uno descansará, me dirás cuáles son tus cuatro. Por lo demás, chicos, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y compartan a sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Jameer de Jameer Poke, y recuerda una cosa que siempre les digo, que sigan los combates. Chao.